Eze, ¿cómo te sientes tras esta victoria? Muy feliz, es una victoria importante. Sabemos que era, significaba mucho para el club, para nosotros, para la gente, por la historia que hay entre los dos países que estamos representando, nosotros a Kurdistán, ellos a Siria, así que bueno, nada, es lindo que podamos disfrutarlo dentro de un campo de fútbol y sin ningún tipo de violencia, ¿no? Creo que es importante que fomentemos eso, el deporte sano, con alegría, y bueno, que Kurdistán haya llegado a la victoria, estamos muy felices. Y describe el gol. Una jugada, comenzamos jugando desde el inicio, Jono juega para Raza, él lanza la bola cruzada, luego Umet, si no me equivoco, tira el balón a Arian Kabashi, cruza el balón para el área y Batiar tenía para rematar y él hace el pase a mí, bueno, pegué de primer toque y pude hacer el gol. Así que bueno, pude, contento por eso y por mantener esta racha de 4 partidos y 4 goles. Lo celebraste frente a los fans, ¿cómo fue jugar frente a los fans? Es muy lindo, se extraña mucho, me encantaría y creo que a todos nos gustaría que todos los partidos hayan fans, que podamos disfrutar del partido y que ellos también puedan venir. Es lindo saber que están alentando, estuvieron todo el partido cantando, sé que muchos viajaron 2 horas para poder venir a ver el partido, otros viven aquí, pero es lindo que haberles regalado a ellos la victoria y también a nosotros que hicimos un esfuerzo muy grande. Casi tú caí. Sí, me caí, he visto el video y me caí, pero me agarré rápido. Quería celebrar con la gente porque estaban todos ahí y era como una manera de agradecerle y celebrar junto a ellos. Sentí que era un juego difícil de jugar. El campo estaba muy duro, era un partido difícil, pero bueno, supimos manejar el balón, creo que tuvimos mucho tiempo más el balón que ellos y supimos controlar las jugadas que ellos intentaron lastimarnos, pero así que creo que fuimos superiores y que nos merecíamos la victoria. Ahora tienes 4 goles en tus últimos 4 partidos, ¿cuál es el secreto? No hay secreto, creo que el fútbol es más transparente y es lo que menos secretos tiene. Y el fútbol trata de trabajar semana a semana, día a día. Corp, trabajamos mucho con él, él muestra videos para corregir. Y también la confianza que otorga a cada jugador el club, el entrenador. Así que creo que el secreto es que nos encontramos todo bien. Estamos trabajando muy duro y bueno, me toca convertir a mí, pero si fuera otro compañero también estaríamos felices todos. Y ahora sigamos en ese camino, ¿no? Sí, ahora hay que seguir por este camino para poder lograr el objetivo que es que Dalkurd vuelva a donde se lo merece, ¿no? Es un equipo con una historia muy linda. Lo dije cuando me tocó firmar el contrato aquí, es una familia, lo sientes día a día con la gente que trabaja en el club. Y creo que es el momento de que Dalkurd empiece a volver a donde tiene que estar.